Bueno, venga, vamos a darle una segunda oportunidad al pollo garbanzo, porque en la anterior, bueno, la primera vez que lo probé, se me murió el vagabundo por hambre. Así que vamos a darle al nuevo juego, seguiremos en modo fácil, porque... An ancient homo prophecy had foretold about your arrival. The chosen one, who will bring back peace and stability to the streets. But there's one problem. You don't remember who you are, nor what your name is. You are also... naked? What? Vale, aquí tenemos nuestro personaje. Esta vez se llama, a ver... Sigmund se llama, perfecto. Vamos a coger toda la basura, que es todo el roteo que te van dando. Un momento del tiempo. Porque te van atacando. Invasión de basura es que te vienen a... que te atracan a tu base. Vamos a coger todo lo que podamos coger. Toda la basura. Y vale, ahora podemos construir, ¿vale? Venga, vamos a ver que nuestra primera construcción... La otra vez empecé con este, que es el... Te sube la defensa, este. Entrenamiento básico de resistencia, 33%. No, 33% de eficiencia, creo que sí. Pero este te subía las técnicas defensivas. Estas son de agilidad y este es de fuerza. Vamos a hacer el de fuerza. Vale, clicamos. Vale, tenemos que poner el tiempo. Entrena a tu personaje hasta que se canse. Pues lo ponemos por dos. Ahí hace pum pum pum. Va entrenando y aquí va viendo cómo va subiendo sus estadísticas. Ya tiene que irse a descansar. Bueno, que antes de irse a descansar, tenemos que construir la casa, la cama. Y a dormir con tu personaje hasta que se descanse. Ahora, construye una ducha. Construimos la ducha. Vale. Y agrega agua a la ducha. Él dándole aquí. Vale, ahora se puede duchar el personaje. El personaje ve en la ducha, si está duchado aquí. Para el 80-90. Perfecto. ¡Ostras, nos invaden ya! ¡Qué pronto! Guay, perdido. Tiene uno de agilidad y yo tengo... Ah, tengo un ataque, tengo una técnica. Tengo un puñetazo aplastante. A ver si lo reviento. ¡Vamos! Tenemos la misma vida, ¿eh? Venga, dale el puñetazo aplastante. Toma. Oh, tío, me está pegando una paliza. Toma. Voy a perder. Madre mía. Yo creo que... que pierde siempre. No lo entiendo. Venga, entrena, prueba. Dormir y entrenar. Lo pongo en velocidad por 2 para que sea todo más rápido. Si no, es un poco ahí, como al principio, es un poco coñazo. Dale, 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 caña. Mira, los vecinos haciéndonos ahí con nuestro entrenamiento. Mira, en 2 días me atacan otra vez. Estoy a punto de subir de nivel. Y hay que tener cuidado con lo del hambre. A mí se me murió de hambre. Tienes que ir consiguiendo. Vale, tenemos este. ¿Y esto qué es? 50% 100% de probabilidad de convertir el daño crítico de baja energía en energía en lugar de daño. Golpe de gancho. Espérate un momento. De 5-20% de probabilidad de aturdir. Y un 15-40% de probabilidad de causar daño crítico. Patada explosiva. De 5-15% de probabilidad, según el nivel, de causar daño crítico. Voy a prender el gancho. Y nos lo equipamos, el gancho. Estilo melee, aparece al medio de los personajes que ganan 10% del bonus de daño de pelea. Yes, yo antes era estilo tanque, aguantaba más. Lo que ahora no tengo materiales ni nada, o sea, ahora cuando suba un nivel más me iré a las calles a zurrar a la gente. Aunque... Bueno, bien. 2 días y 2 horas. Venga, descansar, corre.
todo el día entrenando. O sea, va a ser el más fuerte del barrio. Ya tengo hambre. Pero es que no tengo nada para comer. Y si no soy más fuerte, no gano nada. Y si no gano nada, no puedo. No consigo comida. Venga, vamos. Dale, caña. Ay, mira, qué fuerza. Espérate. Voy a hacer que suba de nivel antes y que descanse ahora. Vale, ahora mismo que puedo aprender. Ahí, un momento. Nunca cambia a enfocar un tanque si hay tanques dentro del alcance. Agrega un 10% de probabilidad de aturdir a un objetivo en cualquier ataque. Obtener un 10% de daño adicional en todas las habilidades de daño. Las bonificaciones por daño se suman y se redondean 10% más de hacer un stun. Venga. Y ahora nos iremos a las calles a ver si podemos zurrar. Que tenemos que ir aquí abajo en el mapa. No sé mucho, pero perdí rápido por eso. ¿Esto qué es? Vamos a la avenida eléctrica. This looks like Night City, but the AI is working. A Prince Rodeo, tiene uno de agilidad. Yo creo que le parto la cara, Como digo yo. Vamos a darle un gancho, un golpe de gancho. Toma, estuneado. De una hostia lo he matado. Bueno, no le he matado, lo he noqueado. Y mira, he conseguido comida. Y era el error de lo que tenía guardado. En un día y 8 horas me vienen a atacar. Vale, pues nos volvemos por casa. Paramos un momento el tío. Ah, y ahora está poniéndose a comer. Vale, no pasa nada, va bien. Ahora puedo construir un fuego, ¿no? Hacemos una olla para hacer comida. Caliente e ilumina ligeramente. ¿Esto qué? ¿Otra antorcha? No, cultivo. Podría hacer otra instalación de estas. Vale, esto lo hemos conseguido. Esto me lo tengo que equipar, unos guantes tengo. Un banco para que trabaje con una benecota de estos. Esto que no me deja verlo. Construir lo más simple. Vale, puedo poner. Velocidad de ataque 5% de
Hay que ir controlando la energía, porque él te viene a atacar, y si tienes poca energía, pues hará menos ataques especiales cuando te vienen a atacar. Encendidura tienes, tienes que ir controlando. Ahí, dale, dale, caña. Tenemos un punto de... de defensa. Pero quiero ver si me deja gastarlo aquí. Estamos súper duchados ahora. Lo que hemos gastado casi todo el agua.